la casa de Dios, fuerte y bien construida, es la ciudad de Sion. En ella se reúnen las tribus del Señor. Cuánto gozo me dio al oír, vamos ya hacia la casa de Dios. A tus puertas, Jerusalén, vamos ya hacia la casa de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos en este domingo, vísperas, a este sexto domingo ya de la Pascua. Nos invita a la liturgia a ir asimilando esta fiesta de encuentro, para así llevarla a nuestro corazón de manera más profunda. Acerquémonos a Dios porque Él es bueno y siempre perdona nuestras faltas. En un momento de silencio. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercederán por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que escuchan al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que escuchan al Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Dios Padre omnipotente. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a
los hombres que escuchan al Señor. Señor Hijo de Dios, Jesucristo, Cordero sacrificado por nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que escuchan al Señor. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de tus servidores, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, tierra paz a los hombres que escuchan al Señor. Porque solo tú eres santo, con el Padre Altísimo y el Espíritu Santo, el amor. En el cielo y en la tierra paz a los hombres que escuchan al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que escuchan al Señor. En esta celebración pidamos por todos y cada uno de ustedes para que a través de esta Pascua nos reencontremos de una manera especial con Él. También pidamos por los enfermos, por el trabajo y cada una de estas necesidades que a través de esta situación de pandemia nos ha convocado a vivir. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, escuchemos a Dios. Tomen asiento. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos.
para que recibieran el Espíritu Santo. Porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie junto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Cuando temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables, aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Si no honren a Cristo como Señor en sus corazones, estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi canto es de alegría, aleluya. Mi canto es de paz. Mi canto es de alegría, aleluya. Mi canto es de paz. Aleluya, aleluya, aleluya.
aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Es el capítulo 14, versículos del 15 al 21. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Yo los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar huérfanos. Volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán. Y vivirán porque yo vivo. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí, y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y le mostraré a él, y me mostraré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por Jesús. Hermanos, tomen asiento. Y la importancia de este sexto domingo tiene una peculiar forma, porque ya en 15 días estaremos celebrando litúrgicamente la venida del Espíritu Santo. El Señor quiere ahondar en este defensor que ya marca la vida de todos y cuantos cristianos en el mundo. Gracias al Espíritu de Dios, gracias al Espíritu de su amor, de su verdad, va caminando a la iglesia, que ese es uno de los propósitos de lo que hoy conocemos o vivimos como fe. Este Espíritu Santo, dentro de todo lo que vamos asimilando, dentro de todo este recorrido de estos 2000 años, no ha dejado que se destruya. ¿Cuántas situaciones no ha habido en la iglesia en estos 2000 años que humanamente nosotros a veces no damos el 100 por 1, al 100%? Por eso, al entender cómo este Espíritu de Dios llega al hombre hoy, llega a la humanidad, llega a su iglesia, viene a cambiar y viene entonces a estimular también a la iglesia de esta generación. Por eso, y más que nunca, nosotros tenemos que buscar o vivir de una manera más eficaz nuestro proceder como hijos de Dios. Este tiempo que estamos viviendo, que es de la pandemia, tiene que decirnos a nosotros algo. No es solamente para refugiarnos y a modo de una manera extraña de obedecer y ya, y te quedas ahí como a niño regañado, sino que este Espíritu Santo viene a dar mucha luz, viene a darle
ese entendimiento. Y dice así el Señor: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor. La importancia de este Espíritu Santo, entonces, en medio de esta situación crítica que podemos estar viviendo, es ponernos en esa misma línea del mismo amor. El amor a Dios no solamente se acaba por un abandono. El amor a Dios no se acaba porque a lo mejor se puede mostrar o se puede reflejar de un modo muy lejos, ¿no? Como lo hace ver a veces el mismo ateísmo práctico. Por eso, el propósito que el Señor hoy nos muestre esto es darnos una manera eficaz de cómo vivir este encuentro con Él. Para que esté siempre con ustedes. Y eso lo hemos testificado. Y eso lo hemos asimilado desde, les digo, hace 2000 años. Porque cuántas situaciones no ha pasado en nuestra iglesia. Cuántas guerras no han pasado. Cuántas pestes también generacionalmente se han vivido. Y cuántos, aún así, con todo esto, creemos desde una manera más firme. Por eso el que nos convoquemos a ese primer amor, a ese amor divino, nos convoca entonces a una salvación ya, a una salvación del ya está aquí, del ya no solamente verlo como una situación triste lo que vivimos, como una situación que a lo mejor podríamos decir de lamentaciones. Al contrario, tener ese espíritu en libertad, ese espíritu divino, ese espíritu que Dios quiso poner en nuestros corazones. Al entender esto, podemos entonces seguir avanzando con alegría y con entusiasmo de una manera responsable nuestro cristianismo católico. Dice: los que son del mundo no lo pueden recibir. Y si lo entendemos así, vemos que aquellos que se pueden mostrar como del mundo, como esa situación separada de Dios, como esa parte separada desde lo espiritual, simplemente viene ese rechazo, ¿no? Viene esa situación de no querer escuchar, de no querer oír, de decir es que es solamente una religión, desde que, o no sé, o modos, cómo es de que, de ir moldeando hasta los hilos del mundo, ¿no? ¿Cómo es de que algunas asociaciones en todo el mundo que tienen la supremacía de manejar todo? Unos cuantos. Por eso es de que cuando se deja el Espíritu Santo llegar y a nuestras vidas, a nuestro corazón, podemos entender que entonces quien rechaza ese Espíritu Divino, ese Espíritu de Dios, por lo menos está condenado a no una salvación. Y por eso ahora entonces viene para nosotros que al recibirlo, al entenderlo, se conforme más nuestra vida, nos capacite más en esa misma verdad. Los que son del mundo no pueden recibirlo porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Lo único que hace y que puede hacer que ese Espíritu de Dios deje de habitar en nuestro corazón, en nuestra vida, es que nosotros lo rechacemos, que nosotros mismos le impidamos el paso. Es lo que conocemos como el pecado. El pecado es esa agresión del hombre hacia Dios. Una agresión que va siendo un abismo muy grande y que es imposible a veces hasta saltar de un lado a otro. ¿Por qué? Porque nuestras faltas lo van haciendo así, de esa manera, dejándolo cada vez más lejano de ese amor misericordioso. Por eso, en la manera de ir entendiendo ese amor y obedecer estos mismos mandamientos, entenderemos
cuán importante es esa alegría para nosotros. Si el Señor hoy nos invita a que nuestro corazón siga edificándose, no lo dejemos solamente a como los barquitos, ¿no? A solamente a donde se lo lleve las olas. Hagamos de nuestro corazón un lugar abierto para Dios, un lugar sensible para Dios, un lugar donde pueda habitar Él, donde esta misma gracia no impida o no cierre hacia esa mirada misericordiosa. Y miren que cuando uno va pecando, se va haciendo esa separación. Y ustedes lo pueden entender, ¿no? De repente en la familia alguien se enojó con alguien. Uno, empezaron a dejarse de hablar. Y eso fue ahondando. Se fue ahondando. Y ya lleva una semana, ya lleva 2 semanas, ya lleva 1 mes, ya lleva 3 años, 10 años, sin hablar. Sin decir, vamos a caminar juntos. Perdóname, te perdono. Esas situaciones. Por eso es que podemos comprender estas palabras que nos dice el Evangelio desde esta misma cercanía. No los voy a dejar huérfanos. Y miren que ese sentimiento de orfandad es ese mismo sentimiento de pesadumbre, porque cuando lo vamos entendiendo desde un alejamiento de Dios, y que a lo mejor el mismo pueblo también de Israel lo experimentó cuando fueron llevados, deportados hacia Babilonia, se sintieron solos. Pero nosotros ahora, dentro de nuestra vida de fe, viene esta palabra de fuerza, de autoridad: no los voy a dejar huérfanos. Ojalá nosotros los podamos asimilar esto, porque Él está con nosotros. El novio no se ha ido, el novio está en nuestra vida. Por eso, dentro de todo esto que hoy nos muestra el Evangelio, la gran certeza es de que podamos caminar frente a Dios con su amor infinito. En aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes, ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. ¿Qué tan importante es esto? Porque decimos, bueno, entonces, ¿cómo es la manera de yo amar a Dios? ¿Cómo es la manera de decir voy por el camino correcto? Así, asimilando esos mandatos que a veces nosotros mismos convocamos a que están muy lejos de. Por eso, cuando nos fijamos en estos mismos mandamientos que son pequeños, ¿no? No son así como que gran, difíciles, dice el Evangelio. No están del otro lado del mundo para que nosotros no entendamos dónde están, sino que están tan cercanos, ¿no? Uno que es este mandato tan más grande, que fue el que nos dejó en esta Pascua. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Ese es donde se resumen todos los mandamientos. Por eso, en esa misma seguridad, en esa misma manera de poder volcarnos hacia ese mandamiento, a esos mandamientos, demostramos primero que estamos en ese caminar. Que no solamente es una imposición de leyes, que no solamente es un absolutismo de un Dios que quiere estar sobre nosotros, sino alguien que ha reflejado su amor por nosotros en la cruz. Ojalá esta misma Pascua siga haciendo florecer y haciendo más creíble nuestra fe, que es lo que también nos recomienda San Pedro. Estén siempre preparados a responder todo lo que les pida, todo el que les pida razón de la esperanza. Estén preparados. Y miren que a veces nos agarran en curva, ¿no? Así como cuando las
los exámenes relámpagos, o como de repente a alguien se le ocurrió, oye, ¿qué es el cielo? Oye, o como los niñitos, ¿no? ¿Y dónde está Dios? Cuando a veces no tenemos, cuando andamos de un lado para otro, así pajareando, dicen por ahí, no le damos respuestas. Pero si eso lo vamos entendiendo desde la misma palabra divina, lo vamos entendiendo desde ese quehacer a una búsqueda, estén preparados para responder a todo. Estén preparados. Por eso es de la importancia de la iglesia, de estar en ese, en esa búsqueda, de decirle, ven, prepárate, ven, escucha, ven, abre este archivo, abre este libro, abre tu catecismo de la iglesia católica, no te quedes con ese sentimiento de ya pude hacer, sino ve, transfórmate, déjate que el Señor te vaya iluminando, ¿no? Hoy, y esto así a modo de comercial, pues, por ejemplo, hoy ya tenemos la revista Inquietud Nueva de una manera hasta digital, ¿no? Bueno, entonces, a lo mejor no tengo libros físicos, pero ya lo podemos tener dentro del mismo teléfono. No dejemos eso, no dejemos toda esta información que nos puede guiar hacia responder sobre nuestra fe. Y más aún, dice el versículo 16, y con eso termino. Dice, pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Hermanos, dejémonos iluminar por Dios, porque en este día nos ha invitado a que ese Espíritu Santo lo pidamos, pidamos esa gracia divina y se siga volcando hacia nosotros esa misericordia y ese mismo amor que ya lo tenía para nosotros desde la creación del mundo. Nos ponemos de pie y hagamos nuestro credo, hagámoslo con esa alegría, con ese entusiasmo con el cual se debe proclamar la fidelidad a Dios. Hagamos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En la cruz, Jesús entregó su vida al Padre por todos los hombres y mujeres, oremos confiados en esta entrega de amor genuino. A cada una de las aclamaciones, digamos, cantando, te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos.
Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por las enfermeras, enfermeros y los médicos, para que sigan sirviendo y curando con libertad de conciencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por esta reunión eucarística, para que amemos a Jesucristo y lo santifiquemos como Señor en nuestros corazones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cada una de las intenciones que hay en su corazón, para que a través de estas peticiones hacia Dios, el Señor pueda regalarnos su amor y su misericordia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios bondadoso, tu Espíritu habla por nosotros. Concédenos lo que nuestro espíritu defensor nos inspira a pedir. Concédenos lo que nuestro espíritu nos invita a cambiar. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahora ofrezcamos nuestros dones al Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad, nos disponga para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar un himno de tu gloria. Santo, santo eres, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Nuestra Señora de Guadalupe, San Juan Evangelista, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gerald Barnes, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Recordemos a cada uno de aquellos que han partido. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanos, este es Jesús, que nos ama con un amor entrañable, con un amor tan grande, que no nos quiere dejar solos, que está donde está su palabra, donde está su Espíritu Santo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Soy hoja en el viento, nada soy.
no puedo amar más que a mi propio corazón. Si no entiendo en pleno la palabra caridad, si cuando he caído no hago nada por cambiar, soy grano de arena, nada soy. Transforma, Señor, a cada instante. Por ti yo puedo cambiar para salvarme. Dame tu mano y verás, dame esperanza, como la lluvia a la flor. Tú me haces falta, soy otro yo. Fermento nuevo en una gran masa de pan. Sé que has operado el cambio en mi alma para amar. Gracias por amarme, tuyo soy. Ahora sé que debo más amar al pecador. El cielo se gana día a día en los demás, que yo he de salvarme con mi gran comunidad, que puedo entregarme, tuyo soy. Oh, 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 oh. Tú me transformas, Señor, a cada instante. Por ti yo puedo cambiar para salvarme. Dame tu mano y verás, dame esperanza, como la lluvia a la flor. Tú me haces falta, soy otro yo, ya lo ves. Tengo un nuevo corazón. Tú tienes tantas formas de amar. Tú tienes tantos modos de amar. De amar. En estos momentos que hemos hecho esta comunión también espiritual, pidámosle al Señor que pronto podamos hacerlo materialmente, pero también santifiquemos este momento en oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me sacarte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti. Para que con tus ángeles te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual,
e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Les recordamos que mañana también tendremos las celebraciones de domingo a las 9 en inglés y a las 11 en español, para que inviten a sus familiares, inviten a sus conocidos, reúnanse especialmente para escuchar la misa, para hacer también convocar al Espíritu, convocar a nuestros corazones a vivir en esa unidad. Les recordamos también que seguiremos igual transmitiendo todos los días la misa bilingüe a las 8:30 de la mañana, también la coronilla de la misericordia, que es a las 3 de la tarde. Tendremos el rosario a las 7 de la tarde, de lunes a viernes, durante este mes de mayo, como también nos lo pedía el Papa. No dudes en compartir, como les decía, esta página y reunirse en familia. Si deseas continuar con tus donaciones, puedes enviarlas, ya sea por correo, ya sea a través de la página de internet, la del sitio web. Les ponemos ahí en la transmisión los datos para que también nos ayuden. Y creo que son todas. Muy bien. Recibamos pues la bendición. A cada una de estas aclamaciones vamos a responder: amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y ha hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una bonita noche, feliz domingo, Dios les siga bendiciendo. Eres tú, más de lo que imaginé. Han hablado, María, bello atardecer de Dios, más fuerte que las olas del mar, más, mucho más que un cielo abierto. Más bella que cualquier doncella, bienaventurada, Madre del Señor. Eres tú quien ha quitado lo más duro del dolor, suavizando todo hierro interior. Tu amor tan maternal abraza y acoge al pecador, oh, Madre de Dios.